Desde el Sindicato de Estudiantes queremos denunciar que el Ministerio de Universidades y de Educación están dejando en la estacada a los estudiantes de familias trabajadoras y con menos recursos económicos. Es realmente indignante que en medio de esta catástrofe social se actúe como si aquí no pasara absolutamente nada y se nos plantee que nos tenemos que someter a exámenes. También queremos denunciar que las clases online no son ningún tipo de alternativa ni de solución, porque la mayoría y muchos estudiantes no tienen acceso a esta herramienta y, por tanto, desde el Sindicato de Estudiantes lo que exigimos al Ministerio de Educación y al Gobierno es que en primer lugar deben garantizar que todas y todos los estudiantes puedan pasar de curso, que para que nadie se quede atrás se tiene que hacer la nota media con las dos primeras evaluaciones, pero que todas y todos tenemos que pasar de curso. Es realmente indignante también la campaña de manipulación de la derecha planteando que los estudiantes somos unos vagos, que queremos que nos regalen los títulos. Para nada, los primeros interesados en estudiar, en aprender, en adquirir todos los conocimientos que no hemos podido cursar presencialmente en este periodo somos nosotros y nosotras, pero queremos que se nos evalúe de forma justa, queremos acceso a una educación de calidad y esto es precisamente lo que se nos está negando. En segundo lugar, exigimos la cancelación inmediata de todos los exámenes, incluidos los exámenes de la selectividad, la supresión de las notas de corte y que se garantice que hay plazas suficientes en la educación, en la universidad pública para todo el mundo. Esta idea de que no todo el mundo puede ir a la universidad, de que sobran universitarios, es una mentira muy grosera. Ahora se está viendo perfectamente cómo faltan médicos, faltan enfermeros, faltan psicólogos y precisamente hay muchas necesidades sociales que necesitan ser cubiertas y para que esto pueda ser así se tiene que garantizar que la educación desde infantil a la universidad es totalmente gratuita para que podamos acceder a la universidad independientemente de nuestro nivel socioeconómico. Y en tercer lugar, el punto fundamental, el Gobierno y el Ministerio deben poner en marcha un plan de rescate para la educación pública. Sí que hay dinero, pero se lo están regalando a los banqueros y a los empresarios. Aquí el Gobierno debe garantizar que se va a hacer una contratación masiva de profesores, que se van a bajar las ratios, un aumento de las becas, la derogación de los recortes, de la LOMCE, de las contrarreformas, para que todas y todos podamos acceder a una educación pública de calidad y digna. Desde el Sindicato de Estudiantes seguiremos defendiendo todas estas reivindicaciones porque entendemos que nuestro futuro, que nuestras notas y que nuestras vidas son mucho más importantes que los beneficios de un puñado de multimillonarios.